¡Hola, muy buenas a todos viciosos y viciosas del retro y del indie y de las ediciones coleccionistas! Bienvenidos todos una semanita más aquí al canal de Shiny Animation. Yo soy Shiny. Bienvenidos, sobre todo, darle a like y suscribiros. Ya sé que lo pido antes, pero suscribiros si queréis seguir viendo esta especie de vídeos y un montón de colaboraciones que se van a venir pronto al canal. Y bueno, hay varios videosetes que tengo pensado que os van a encantar, para no estar siempre haciendo gameplays, que ya sé que está muy visto ya. Intento siempre no hacer solo gameplays. Al menos un vídeo a la semana sí que es gameplay, o el recopilatorio del gameplay del directo que hago los domingos, de la serie que estamos haciendo ahora de Evoland Legendary Edition, el Evoland 2, que fue un sorteo que salió en una encuesta de Twitter y en una encuesta que se hizo en la comunidad de YouTube. Pero bueno, hoy venimos con una cosa de esas que os molan tanto, que sí, está muy visto, unboxing, pero es un unboxing de una caja muy especial, porque es una edición coleccionista de un juegazo de PlayStation 4, que es una edición coleccionista 1, edición coleccionista 2, recopilatorio 3, una maravilla, que seguro que a todos aquellos que os gustan los juegos de lucha estaréis los juegos de lucha clásicos de toda la vida, estaréis encantados de verlos. Así que bienvenidos todos aquí al canal de Shiny Animation y sin más dilación, ¡go, go, go! Bueno, pero ¿qué tenemos aquí, viciosos y viciosas? ¿Qué os parece este pedazo de edición especial de Fighting Legends? Sí, que por fin ha salido, que tenía muchísimas ganas que saliera, en el cual contiene un montón de juegos, todos los juegos de Art of Fighting, varios juegos de Fatal Fury y el pedazo de juego de King of Fighters 97, Global Match. Pues nada, aquí os vengo para hacer un pedazo de unboxing de esta pedazo de edición coleccionista, que espero que disfrutéis. Y nada más, vamos allá, vamos a abrirlo primero. Pues como veis, aquí lo tenemos. Yo he cogido la edición de PlayStation 4, que creo que solo hay de PlayStation 4, si no estoy mal encaminado. Nada, pues ya vemos aquí, PlayStation 4, Terry Bogard, Kyo Kusanagi, Orochi, aquí lo tenemos, la Mai Shiranui, entre otros más personajes. Aquí que nos dice Fatal Fury Battle Archives 2, Art of Fighting Anthology y The King of Fighter Global Match. Aquí lo podemos ver, ahí está. Art of Fighting Anthology, The King of Fighters 97 Global Match. Esto todo junto es el Fighting Legends de el estudio que ha creado esta edición especial, Selecta Play, que es Selecta Visión, estos que nos traen tantas series anime y cómics en, bueno, tantas series anime y películas de aquí en España, Selecta Visión. Pues han hecho este pedazo de edición especial, como veis aquí, SNK. Y nada, pues vamos a ver primero por aquí. Lo que tenemos es PlayStation 4, SNK, Real Battle Action Games, Fighting Legends. Aquí que tenemos el Selecta Play, CUSA, bla, 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 todo el número de serie. Aquí lo tenemos, Selecta Play, número de serie. Luego por el otro lado, lo mismo. O sea, es que es una pedazo de caja, está súper, súper guapa. Por la parte trasera, pues bueno, aquí vemos todo lo que contiene esta Fighting Legend tan guapa, que es, pues bueno, vamos aquí a leerlo. Los legendarios juegos de lucha que revolucionaron la industria de los videojuegos en un solo recopilatorio. 7 juegos en 3 recopilatorios. Y son nada más y nada menos que el capítulo final de la saga de Orochi, The King of Fighters 97 Global Match, como podéis ver ahí.
La trilogía de Fatal Fury Real Bout en un solo disco. Ahí tenemos que son... Si quiere enfocar la cámara... Bueno, se ve casi. Pero bueno, tenemos... Real Bout, Real Bout 2, Fatal Fury, ahí Real Bout. Aquí tenemos Fatal Fury Battle Ultimate Archives 2, aquí no lo dice. Fatal Fury Battle Archives V2, Fatal Fury Real Bout, Fatal Fury Special Real Bout y Fatal Fury Bout 2. Incluye los tres juegos legendarios, Art of Fighting 2 y el último que es nada más y nada menos que The Path of the Warriors, Art of Fighting 3, The Path of the Warriors. Todos en dos players, para dos players y como pone aquí, con estos pequeños extras que ahora veremos en directito, aquí, a ver si enfoca... Un databook de 48 páginas, repletas de información e ilustraciones, y un CD con una selección de los 20 tracks de la banda sonora de la saga compuestas por Neo Soul Orquesta. Una locura, súper, súper guapa, como podéis ver aquí. Y bueno, edición número, como tenemos aquí, que es una edición limitada, aquí lo tenemos. El mío es el 0474 SNK y Selecta Play. Nada más, aquí nos pone que tiene conexión a internet, Blu-ray Disc, Dolby Digital Sound, ahí, Dolby Digital Surround y Dolby Digital Imágenes. Y nada más, esto sería por fuera. Ahora toca abrirlo para todos vosotros. Mirad, mirad, mirad qué chulo. Mirad qué pasada de... Es más grande que mi cabeza. Es gigantesca, está súper, súper guapa. Aquí lo veis. Está súper, súper guapa. Y nada, pues vamos a empezar a abrirla aquí en directo en el canal de Shiny Animation para todos vosotros. Guau, chaval, este personaje Orochi me encantaba. Bueno, pues nada, vamos a abrirla con mucho cuidadito. Esto, madre mía, esto se le pondré un plástico cuando le quite este. Porque quiero que se conserve bien la caja, porque al ser una caja de cartón, ya sabéis cómo está subiendo el cartón últimamente de los juegos de Super Nintendo y Nintendo 64, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo abrimos. Aquí en directo con todos vosotros. Ahí está. Por detrás tenemos que esta hoja que hemos visto, con lo que recopila, la dejamos aquí en un lado, pero vemos que por detrás tiene esta pedazo de arte, dibujo de arte. ¡Qué guapo, tío! Mai Shiranui. Aquí SNK Corporation Outrider Server. Aquí abajo lo pone. No sé si lo veréis. Si quiere enfocar esto. Pues como no está el autoenfoque. SNK Corporation Outrider Server. O sea, es que mirad qué ilustración tan chula, loco. Es una pasada. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, el papelito que os he dicho, ¿eh? Tiene todo lo que contiene, pero por detrás está en blanco. Nada, pues vamos a proceder a abrirla aquí a saco para todos vosotros. ¡Vamos allá! Pues sacamos con cuidado, se abre así como una especie de libro... ¡Guau, chaval! ¡Qué pasada, loco! ¡Madre mía! ¡Qué pasadote, chavales! ¡Estoy flipando! Sí, sí. ¡Vaya locura! Bueno, lo primero que tenemos es aquí el Fighting Dance Original Soundtrack. Ahí tenemos a Yuri. Aquí tenemos a... Es que no me acuerdo de la mitad de los nombres, pero mirad qué guay. Tenemos Fatal Fury Real Bout... Opening title, mira, aquí nos pone todo lo que tiene, más o menos. Soul of Town. Ellie Kane, bla, 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 es que no veo mucho. Es un compact disc de música, SNK y Selecta Play. Si queréis lo vamos a abrir, aquí ya que estamos, ¿no? Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Sé que si lo abrimos pierde la... Bueno, pierde. Uy, mira, estaba con una esponjita y todo aquí para que no se rompa. Es que, madre mía, qué cuidado que tienen los detalles. Pues lo que digo, que
aunque lo abramos, pues bueno, pierde valor, pero claro, esta edición coleccionista, con tenerla ya mola directamente. Entonces, a ver si consigo abrirlo. A ver si no voy a tener que utilizar las tijeras. A ver si puedo por aquí. Ahora, mira, ya he podido. Vale, perfecto. Quitamos el papelito. Bueno, el plastiquito que diga. Vale, ya está. Quitado el plastiquito. Ahí está, lo tenemos. Plastiquito. Las imágenes son una pasada, ¿eh? Las ilustraciones. Bueno, lo abrimos aquí. ¡Guau, chavales! ¡Qué guapo! ¡Mira, mirad el disco! Ya con Terry Bogard, mirad. ¡Qué guapo! Fighting Forever. SNK. Compact Disc. Mirad, ¿eh? Está guapísimo, tío. ¡Qué guapo! Luego aquí nos pone, pues bueno, los logos de todos los juegos. Aquí nos pone, pues ya veis ahí, Fighting Dance y Fighting Legends. Este papelito, que me parece que, bueno, por este lado es Fighting Dance y salen aquí los malos y aquí salen los buenos. Está guapísimo, ¿eh? Es que no me acuerdo de la mitad de los nombres de los personajes, hay tantos. Está muy, muy, muy guapo, ¿eh? Mirad, es que está súper cuidado. Con un montón de detalles. Mirad, es que está guapísimo, guapísimo, guapísimo. Vale, pues dejamos por un lado el disco de música. Y con su esponjita, para que no se rompa. Y lo siguiente que viene, pues ya veis. Todos los juegos, cada uno separado. Pues bueno, pues tenemos aquí el primero. Que es el también precintado, como veis aquí. Fatal Fury Battle Archives. El cual contiene Real Bout Fatal Fury, Real Bout Special y Real Bout 2 de Newcomers. También de Selectavision. Aquí por detrás la trilogía de Fatal Fury Real Bout en un solo disco. Aquí tenemos ayuda. A ver si se ve. Ayuda al lobo solitario Terry Bogard de detener al maníaco Geass Howard. El destino de South Own y el imperio corrupto de Geass en juego. Sé testigo de la evolución de 59 personajes a lo largo de los 3 títulos. Buah, chaval, qué guapo, ¿eh? Bueno, por aquí, pues ya veis. Fatal Fury Battle Archives Volumen 2. Nada, vamos a abrirlo, ¿no? Que esto se tiene que abrir. Lo desvirgamos. Sé que a más de uno le hará daño esto de que lo desbloquee, lo desprecintemos, pero me da igual. Es una edición coleccionista que quiero tener y quiero abrir y palpar y poder jugar a ellos. Así que lo vamos a quitar todo. Pues nada, aquí lo típico. El disco con las instrucciones debajo, sin instrucciones. Sin instrucciones, sin el papelito de instrucciones, solo instrucciones debajo explicando cómo utilizar el disco y tal. Ahí lo tenemos. Súper guapo. Ahí ya está. Después cuando lo abra todo luego les pondré un plastiquito a cada uno, está clarísimo, para que no se dé esto. El siguiente, el Art of Fighting Anthology, ahí lo vemos, el cual contiene Art of Fighting, Art of Fighting 2 y el Art of Fighting 3 de Path of Warriors. Ahí lo tenemos también, súper guapo. Aquí con su portada en la que pone: elige entre 3 luchadores con su estilo propio y movimientos únicos. Ayuda a Ryo Sakazaki y a Robert García a rescatar a Yuri. Y la batalla entre los mejores luchadores del mundo ha empezado. También aquí, SNK. Lo abrimos. Abrimos aquí. ¡Esto! Estoy haciendo que pierda el valor, simplemente, bueno, lo estoy abriendo para todos vosotros, ¿eh? No os quejaréis. Lo mismo, aquí teníamos el disco de color amarillo, aquí lo tenemos de color naranja, súper chulo. También está guapo, ahí está. Lo mismo, pues las instrucciones debajo, de modo de uso y tal, el disco está como nuevo. Ahí está. Súper, súper chulo.
¿Qué os parece, chavales? Está siendo una pasada, este. Mira, aquí tenemos a mi preferida de las chicas, que es Yuri. Ahí la tenemos. Yuri es mi preferida. Está guay. Ahí está. Vale. Y el último, el gran conocido por todos, de King of Fighters 97 Global Match. Ahí está también. Por la parte trasera, pues el capítulo final de la saga de Orochi. Que aquí nos dice 35 luchadores para elegir, los 6 personajes secretos desbloqueados desde el principio. Nueva función multijugador online. Y incluye 2 estilos de lucha, Advanced y Extra. ¡Fua! Chavales, está guapísimo. Y si lo abrimos también. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. El disco será... Ah, mira, es amarillo. Pues ahí lo tenemos, como veis. Este también disco es amarillo. The King of Fighters 97 Global Match. Lo mismo, las instrucciones debajo. El disco como nuevo. Ahí lo metemos. Está súper guapo. Ahí está. Ahí lo tenemos. Uno de los personajes secretos. Ahí también lo podemos ver. Ahí está, ¿qué os parece? The Fighting... Global, The Fighting, The King of Fighters 97 Global Match, PlayStation 4. Ahí está. Y por último, y lo más chulo también de esta cajita, el Fighting Legend Databook, en el cual vamos a poder encontrarnos, si quitamos esto de aquí, pues un poquito de explicación de cada juego, como veis aquí. Art of Fighting, personajes de Art of Fighting Anthology, ¿ves? Aquí bienvenidos, totalmente en castellano, como podéis ver. Este libro, aquí con bocetos, explicando... Fue lanzado, o sea, un poco de fichas de cada juego, cuándo fue lanzado. Aquí nos pone lanzado 24 de septiembre de 1992, este fue lanzado el 3 de febrero de 1994, este en 1996... Aquí, ¿qué más? Pues bueno, una breve explicación de la historia del juego para introducirte, del Art of Fighting 1, del Art of Fighting 2, del Art of Fighting 3. Aquí los personajes de Art of Fighting, los personajes más protagonistas. Ahí está, de todos los Art of Fighting, entiendo yo, sí. Uy, un montón de personajes, ¿eh? Madre mía. Ahí está. Buah, chaval, esto tiene horas y horas de juego, ¿eh? Madre mía, va a ser una locura. Vale, aquí luego ahora nos viene la explicación. Espera, voy a poneros un poquito así en más cerca. Está guapísimo. Ahí un boceto, capturas de pantalla y una breve ficha de cada juego de Art of Fighting. Aquí ahora viene el de Real Bout. Ahí lo veis, también, con una breve explicación de cada juego. Ahí está. Está súper, súper guapo. Y bueno, pues lo que pone aquí, que pone... lanzado el 21 de diciembre de 1995, lanzado el 28 de enero de 1997 y lanzado el 20 de marzo de 1998. Aquí una breve explicación de cada juego. Chaval, está súper completo esto, ¿eh? Y los personajes... Terry Bogard, mi preferido. Mai Shiranui, de Fatal Fury, mi chica preferida. Ya sabréis todos por qué, ¿eh? Ya sabréis todos por qué. Y si no lo sabéis, es que sois cegatillos. Luego, esta también me gusta bastante, la Blue. Pero bueno, prefiero la Mei. Aquí tenemos a más personajes. Más personajes. Este que parece... El Duende Tortuga o Fuye Tortuga de Dragon Ball. Vale, aquí tenemos a Kim. Aquí un boceto súper guapo, mirad, con la camarera y los demás. Ahí, míralo. Está guapísimo, ¿eh? Es que está súper cuidada esta colección. Me encanta, tío, me encanta. Vale, y aquí ya nos viene, pues, lo mismo, pero del King of Fighters 97. Y nada, pues un boceto, unas capturas de pantalla. Ahí os lo enseño. Ya, ahí está, súper, súper guapo. Ahí.
Y lo mismo, pues mira, el King of Fighters 97 fue lanzado en 1997, exactamente 28 de junio. Y el Global Match es el último episodio, pues seguramente que sería un añadido con más personajes de este de aquí. Bueno, aquí lo explica. Y nada, pues aquí tenemos la explicación del King of Fighters 97, con todos los personajes. Ahí tenemos al gran Orochi, que me encanta este personaje. Hiyori también está chulo. Ahí lo tenemos. Aquí, pues podría decir que mi preferido es Orochi. Luego el Kyo. Y de chicas, la Yuri. La Yuri, mira, aquí la tenemos. Esta es Atenea, que también está chula, pero bueno. Y nada, y así acabaría este pedazo de libro. Gracias por jugarlo aquí con nuestra querida Yuri. Nada más, por aquí sería blanco con el logo de SNK. Y por aquí, pues simplemente pondría ahí, Fighting Legends, Be the Fighters. Ahí lo pone. Y no hay nada más. Y esto, chavales, sería nada más, nada menos que la colección tan guapa de esta pedazo de edición de Fighting Legends. Ahí la tenemos. Con todos los protagonistas, Orochi, Terry Bogard, Kyo, Mai, entre otros. Y nada más, ahora pasamos a despedirnos. Ahí está pedazo de edición coleccionista. ¡Madre mía! ¿Qué os ha parecido este pedazo de recopilación, edición coleccionista de SNK? De aquellos juegos, de sus mejores tiempos, de aquellos juegazos que sacaban tanto en recreativas como también sacaban en la Neo Geo AES o Neo Geo CD, o bueno, y tantos y tantas personas como no hemos podido conseguir tener en, porque vale mucha pasta, una Neo Geo en su momento y ahora menos, lo hemos jugado en montones de emuladores. Sí, vaya pedazo de edición coleccionista de Fighting Legends de PlayStation 4, sí, aquí la tengo. Madre mía, Fighting Legends. Más grande que mi cabeza, como ya hemos dicho en el vídeo que estábamos haciendo el unboxing. Nada más, muchísimas gracias. Darle a like, suscribiros aquí. Darle a la campanita, pero darle a la campanita y seleccionar todas las notificaciones, porque si no, YouTube no os avisará cuando subo vídeos en mi canal. Y recordaros siempre que los domingos a las 7 y media de la tarde, 19:30 hora española, estamos en Twitch, en el canal de ShieldAnimation, se llama igual que el canal de YouTube, jugando a la serie de Evoland Legendary Edition, Evoland 2, que ya llevamos, y es un juegazo que no nos sorprende, ahí que no para de sorprendernos, y que ya queda poquito, yo creo que ya queda poquito para que nos lo pasemos y llevamos pues, como 25 o 30 horas ya, pero fue el que ganó en la encuesta de la comunidad de YouTube y en la encuesta que se hizo en Twitter. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí, os quiero 3000 y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!